En el marco de la versión número 22 del Festival Internacional Entre Cuerdas, estamos desde el Centro Cultural, la Casa Prochel, en un evento que se ha desarrollado al alero de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia, aquí en Valdivia, pero es un evento que viene año a año involucrando a centros culturales y corporaciones a nivel de todo nuestro país. Estamos acá en el Centro Cultural esta mañana compartiendo con el doctor Alejandro Arroyo Ríos, coterráneo de esta ciudad. Alejandro, un gusto compartir este espacio contigo. Bienvenido. Un gusto estar aquí, especialmente contigo, que fuimos compañeros en la Escuela de Música. Así es. Decíamos fuera de cámara, nuestra misma alma mater. Nuestra misma alma mater que se mantiene viva hasta el momento. Tomemos inmediatamente ese punto de partida en tu carrera. Uh-huh. Nace tu formación musical acá. Y de ahí, uh-huh, háblanos un poco de tu recorrido a través de los años. Mi familia se traslada a Valdivia en la década de los 70. Y mi padre conversa conmigo, me da la oportunidad de ingresar al conservatorio previo a un examen de admisión. Y estudié guitarra clásica con la maestra Isolde Fenning Cacciali, que me dio los primeros pasos. Fueron toda la etapa básica de guitarra, los 5 primeros años con ella. Y después, terminada la enseñanza media, ingresé también a la misma escuela de música, a la Escuela de Pedagogía en Música, que es una escuela histórica dentro de la pedagogía musical nacional, que lamenté mucho cuando se cerró la carrera, puesto que de ahí surgieron excelentes maestros que pudieron iluminar este país en momentos muy difíciles y que además hasta la fecha siguen iluminando. Y de acuerdo a todo el proceso, digamos, de la educación musical en Chile, yo creo que hace mucha falta volver, digamos, a esa escuela, que ya no existe, pero que existe a través de nosotros. Tú mismo estudiaste pedagogía. Fue una carrera sí, muy bonita, porque nos permitía crear y replantear la educación musical. Y yo mismo, que estaba en las dos bandas, digamos, entre el conservatorio y la pedagogía, que siempre discutían qué era mejor, me di cuenta que realmente la combinación con la pedagogía era muy importante. Después, cuando estuve en París, precisamente me di cuenta que existía la carrera de pedagogía, por ejemplo, en enseñanza de la guitarra, cosa a la cual después me dediqué. Entonces, y que surgió acá en Valdivia. Correcto. Con visionarios profesores y de calidad, además. Había una fuerte transversalidad en lo que tiene que ver con los aspectos formativos de los futuros profesionales que ejercerían no solo la pedagogía, sino que también los profesionales que salían del conservatorio. Tú lo has dicho muy bien. Había, como digo, una transversalidad que apuntaba precisamente al concepto de universidad, esta universalidad del conocimiento. Háblanos un poquito de lo que vino después en tu carrera. Bueno, volviendo un poquito a eso, sí, también, Víctor Viscubuis, un ejemplo de ello, que tenía las dos áreas, Fernando Wolven. Tuvimos los dos maestros, los mismos maestros, la señora Isolde y don Víctor. Exactamente, claro. Víctor Viscubuis, éramos compañeros de guitarra, y después yo incluso lo sustituí a él en el colegio inglés. Yo fui profesor del colegio inglés, precisamente el Windsor School. Windsor School. Comencé ahí a los 19 años como profesor. Y fue mi casa, digamos, madre en el sentido de la formación como profesor, para trabajar con niños, etc. Correcto. Ahora, posteriormente, después, por razones profesionales, la Universidad Católica de Chile me lleva a dirigir el coro en la Universidad Católica. Y ahí comenzó una historia que después pasé muchos años por Temuco. Me tocó formar el coro en la Universidad de la Frontera con Heinrich von Bayer, que también venía de Valdivia, rector de la universidad. Y lo dirigí 30 años, y ahora ya estoy en Santiago, en otra área, digamos. Pero ¿tu paso por Europa durante varios años? Pero más que nada, mi paso por Europa fueron esporádicos, porque estuve un par de años en España estudiando guitarra con María Luisa Nido, producto también de esta relación de mi participación en festivales representando a Chile. Ella me escuchó y me invitó a Barcelona a estudiar con ella. Estamos hablando de la primera dama de la guitarra del mundo, de guitarra clásica, que es discípula Miguel Llobet, de la Escuela Tradicional de la Guitarra. Y también después estuve en Roma, también un año estudiando dirección coral. Y así, terminé 10 años en Brasil, los últimos años en Brasil, estudiando medicina, y ahí obtuve mi máster y doctorado en ciencias médicas y mi especialización en neurociencia.
Consignemos que el doctor Alejandro Arroyo actualmente asesora en el campo de las artes, la cultura y las neurociencias y derechos humanos a varias organizaciones nacionales, chilenas e internacionales. Cabe señalar estas funciones que tú cumples, puesto que, y voy al siguiente punto, desde la pedagogía a tu profesionalización en términos de lo que es la interpretación en la guitarra, surge una beta años después que tiene que ver con la literatura. Tengo algunos nombres que te voy a dar. El Cántico de los Afectos, La Vida se cura con la vida, un bestseller Amazon del año 2021. Pensamiento áureo, contribuciones de las neurociencias a la geometría empresarial. ¿Cómo surge toda esta beta? Bueno, todo esto surge porque el año 99, a fines del 99, tuve un accidente automovilístico, camino del aeropuerto a Puerto Montt, y yo ya estaba muy lejos de Valdivia, y la ambulancia me trasladaba a Valdivia, y me quedó 3 años en Valdivia hospitalizado en un hospital, o sea, en la clínica Ash, y tuve varias cirugías y rehabilitación. Y ante la imposibilidad de los médicos que me decían que nunca más iba a volver a la guitarra y a la dirección coral, me reencontré aquí también con mis compañeros, maestros, sí, con Hugo Muñoz, por ejemplo, Julio María Ángel, etcétera, con el mismo Víctor Viscupuis, que me iba a ver todos los días a la clínica. Fue una tragedia para mí porque yo estaba haciendo clases en ese momento en el conservatorio de Niza, en Francia. Tenía mucho contacto con ellos. Y hasta ahí llegó mi carrera. Entonces yo, entre que me rehabilitaba y también pensando cómo voy a sustituir esta falencia, me puse a escribir. Y escribí, tomaba apunte, y con esto también de antes de la pandemia, llega a Chile un amigo mío que lo conocí en el Seminario San Fidel, filósofo, teólogo, Sirey Mora Benros, que es escritor y tiene muchas publicaciones, y me propone escribir un libro. Y yo digo, yo no soy muy bueno para escribir, pero sí tenía algunos apuntes. Y yo le propuse grabar una conversación así como la que estamos ahora. Ajá. Y conversamos de la época de Valdivia, la época de San José de la Mariquina, el Seminario San Fidel, que nos conocimos en ese entorno. Y escribimos un libro que se llama El Cántico de los Afectos, que relata nuestra propia experiencia, como nuestros matrimonios, nuestros hijos, y filosofando un poco sobre eso, y también sobre el tema de la neuromúsica, que era un tema que yo ya estaba desarrollando en la parte médica. En ese momento era como incipiente. Incipiente, claro. Y Sirey Mora, que había creado el método de ontoescritura, que era una forma de poder rehabilitarse a través de la escritura. Y ahí nace este libro, Cántico de los Afectos, que también se agotó rápidamente. Y después, producto de la pandemia, yo dije, bueno, esto de la pandemia va a ser un mes, 2 meses y estamos listos. Claro. Entonces partimos a fines de marzo en Santiago y de repente me di cuenta que tenemos para rato. Entonces dije, no, voy a volver loco sin hacer nada. Y empecé a escribir. Y escribí mi historia en Valdivia. Escribí el accidente que tuve y las reflexiones que se originan de esa vivencia. Y la envié a Amazon. Bueno, salieron 3 ediciones y el 2021, este año en enero, es bestseller. Sí. Me llama y me dice que es bestseller. 35.000 copias vendidas. Y ahí el vicepresidente de Bestseller International, que es un empresario que tiene muchas empresas en Estados Unidos y México, me propone escribir un libro o que fundamente su libro sobre geometría empresarial, la parte empresarial, digamos, que sea una empresa mucho más humana, más cercana al sufrimiento humano, y no esto de aprovecharse, digamos, precisamente de los más pobres. Y leí el libro que él estaba escribiendo y me di cuenta que yo lo podía fundamentar neurocientíficamente. Y lo hice y escribimos el libro ahora hace 3 meses y también es bestseller. Hace 2 semanas es bestseller. Sí, tengo 2 bestsellers en un año y eso me ha cambiado la vida porque vivo haciendo conferencias sobre eso. Son por lo menos 3 conferencias a la semana. Ahora con el camino online que existe, se puede hacer. Todo esto sin abandonar tu esencia como músico, tu instrumento. Bueno, la guitarra siempre presente. En todo esto también me fui, una vez que me dieron de alta, yo volví a la Universidad de la Frontera, como era académico en la Universidad de la Frontera, director del coro además, y Henry von Bayer me da la posibilidad de irme a Brasil, aprovechando también esta etapa que tenía 5 años de rehabilitación, con posibilidad, entre comillas, de rehabilitación, porque había 0 posibilidad. Y yo dije, bueno, quiero estudiar medicina, y me fui a estudiar medicina. Me quedé allá y volví con mi título de doctor, mi grado de doctor en medicina, y trabajé con pacientes con lesiones cerebrales.
y yo me fui prácticamente inválido. Correcto. Y trabajando, digamos, las inducciones musicales, porque me tocó estudiar o mapear el cerebro respecto de cómo funciona el cerebro con estimulación musical. Entonces yo trabajaba con pacientes en el hospital de São Paulo y terminé rehabilitándome yo. Fue una experiencia muy linda porque como tenía que hacer ejercicios con la inducción musical y con pacientes que tenían imposibilidad, digamos, física de movilidad, digamos, pude hacer una propuesta de una tesis doctoral de procesamiento cerebral de la música en pacientes con lesiones cerebrales. Y yo actualmente, digamos, no tengo 100% recuperado, pero me permite a mí que la música sea parte de mi vida, porque en realidad ese es el objetivo de la música. El objetivo de la música no es solamente pararse para dar un concierto. O sea, yo ya no estoy en eso. Y me han invitado mucho a festivales de guitarra para que explique este proceso. Claro. Soy feliz tocando, aunque me equivoque, ¿me entiendes? Sí. Queremos aprovechar esta coyuntura temática porque este tema de las neurociencias, y voy a generalizar un poco más, la neurociencia y las artes en general, es algo casi, digamos, inexplorado para el común de nosotros, los habitantes de las distintas ciudades, sobre todo de nuestro país. ¿Cómo podemos, Alejandro, de alguna manera, digamos, aterrizar el concepto este de cómo se vincula la neurociencia con la música y viceversa, de tal manera que quienes nos ven pudieran tener una cierta claridad acerca de este vínculo? Porque sabemos que es un tema intelectualmente muy desafiante también. Pero en términos sencillos, según tu visión y tu experiencia, la vinculación del arte sonoro con la neurociencia es algo que todos suponemos que existe, pero no sabemos cómo explicarlo. Bueno, mira, cuando me presenté en la Escuela Paulista de Medicina en São Paulo, yo tuve que hacer un examen de conocimiento para ingresar. Y después, cuando propuse la tesis doctoral, yo propuse precisamente esta lo que tú estás diciendo, esta vinculación entre la música, las artes y la medicina. Y me lo agradecieron enormemente. Cuando yo lo planteé en Chile, me dijeron que tú estás loco, esto está imposible. Y me lo agradecieron no solamente, digamos, desde el punto de vista formal, digamos, de agradecer un estudio sobre eso, sino que me pusieron toda disposición para que yo pudiera realizar ese sueño. No solamente los laboratorios, sino el equipo también científico y el dinero. Fue mucho dinero. Estamos hablando de que yo tenía que aplicar resonancia magnética a los pacientes. Una resonancia magnética en ese tiempo en Chile era 400.000 pesos, ahora es mucho más barato. Correcto. Pero estamos hablando de 220 pacientes, de hacer un seguimiento por 2, 3, 4 años, digamos. La empresa ya está muy vinculada a la investigación. Por lo tanto, la empresa también ayuda, digamos, a que se desarrolle la investigación científica. Correcto. Y yo tuve mucho apoyo, me gané 2 becas en Brasil. Y en Chile no, fue imposible. Pero por eso yo a Brasil lo considero también mi segunda patria, porque ellos me abrieron las puertas. Viajo mucho a Brasil también a dictar conferencias, los doctorados, que sé yo, hacer clases. Y actualmente mi método de evaluación, yo tengo un test de evaluación que te mide el procesamiento musical, por ejemplo, del ritmo, de la melodía, de la armonía o del pulso. Correcto. En el cerebro, que tiene distintos canales, se usa mucho para aplicar la terapia posterior, digamos, a ese diagnóstico en clínica, en Brasil, también en Estados Unidos. Actualmente en Estados Unidos estoy en este momento con un socio armando precisamente un laboratorio sobre inducción musical. A propósito de eso, voy a salir un poco de la pauta, pero el día de ayer tuvimos una muy buena experiencia con estudiantes del conservatorio acá de la Universidad Austral, y hablamos un poco de esto, de la necesidad que habría, o la oportunidad, mejor dicho, que tendrían los entes formativos, como los conservatorios, de poder incluir en sus mallas curriculares una línea que vaya precisamente en el estudio de la neurociencia y el arte sonoro. No sé cómo ves eso tú, ese desafío. Bueno, yo concuerdo aquí con quien fuera mi gran maestro, de los grandes maestros que tuve en Valdivia y en Ernesto Guarda. Ernesto Guarda siempre me decía, y de hecho el test yo lo hacía en un test que él tenía. Porque Ernesto Guarda decía, mira, no existe ningún test para medir talento. Entonces yo no entiendo esto de que hay que tener un talento para ingresar al conservatorio, y por eso él creó una escuela paralela, ¿no?
donde ingresaban los que querían realmente estudiar un instrumento. La Escuela de Cultura y Difusión la escuela Artística. Que ahora es, creo que es Juan Sebastián Bach. Sí, un liceo. Pero esa idea de este gran maestro Ernesto Guarda, yo la tomé. La tomé ya. Y actualmente, por ejemplo, yo tengo alumnos de guitarra clásica. En Francia, en Italia, tengo 3 o 4 alumnos que tienen problemas precisamente cerebrales, problemas de motrices por accidentes vasculares o bueno. Accidentes en moto, en vehículo, que son mis alumnos. Y han podido tocar. Correcto. Y ellos son felices. Eso, yo con eso soy feliz. O sea, yo no quiero formar a una persona para que sea concertista. Esa es una decisión que uno toma muy personalmente, que yo la tomé en Valdivia, pero que ya no soy concertista en guitarra. Yo pasé por esa historia y no quisiera volver a eso tampoco. Correcto. Pero sí creo que el conservatorio debería abrir las puertas a todo quien desee estudiar un instrumento, hacer música, porque yo creo que la música es un derecho humano que es fundamental. Porque tiene que ver con tu calidad de vida, porque somos seres espirituales en un cuerpo, no es al revés la cosa, ¿no? Sí. Entonces, la música te permite a ti pulirte a ti mismo, desarrollarte, pulir tu ser y crecer espiritualmente. Ese es mi agradecimiento también a Entre Cuerdas, porque el maestro cumplido, cuando él me invita, yo le digo, oye, pero Alberto, yo no toco, yo no estoy fuera de competencia, ¿ya? Me dijo, no importa, pero lo que tú estás haciendo es importante. Sí. De todas maneras, claro, ha sido un aporte. Entonces, volviendo un poco a tu conexión con Valdivia, con nuestra ciudad, y por supuesto con toda esta mística que tiene Valdivia como ciudad cultural. Paisaje sonoro en 10 cuerdas, basado en cantos mapuches, que te vincula también a dos personas que están acá en nuestra ciudad, y como producto tenemos una obra final. Conversanos un poco de esto. Del nombre de la obra y cómo se desarrolla. Bueno, yo me desarrollé muchos años en la Araucanía y de hecho fui seremi de cultura en la Araucanía, y un poco antes de que fuera seremi, yo tenía mucho contacto con las comunidades mapuche, y de hecho tengo un tío que de origen, o sea, es mapuche, Anselmo Raguileo Lincovil, que casado con una hermana de mi mamá, que fue el que creó el alfabeto mapuche. Entonces yo desde niño me vinculé con esa área, digamos, de los hulcantum, que son las canciones mapuche, y empecé a investigar sobre eso y me di cuenta que aquí había que unir arte, no solamente música, y recopilé esa música y la traspasé a la guitarra de 10 cuerdas. Entonces tú me preguntas, ¿por qué una guitarra de 10 cuerdas? Porque yo venía saliendo también, me estaba rehabilitando ya, estamos hablando del 2014 por ahí, 2014, y la guitarra de 10 cuerdas me permitía a mí no hacer ceja, por ejemplo, tocar cuerda al aire o afinar la guitarra de acuerdo a la tonalidad o el modo que yo quería tocar, y la música mapuche es modal. Entonces, y además me permitía a mí, representar este paisaje sonoro mapuche, digamos, en una guitarra de 10 cuerdas que podía imitar al trompe, los caballos, los pájaros, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, en términos, se nos agota el tiempo. Para quienes quisieran escuchar, ¿cómo quedó finalmente registrado el nombre de esta obra? Hulcanto mapuche, paisaje sonoro en 10 cuerdas. Muy bien. Una amena conversación con el maestro doctor Alejandro Arroyo Ríos. Qué bueno habernos encontrado aquí. Gracias a ti. La Corporación Cultural Municipal de Valdivia, en el marco de la versión 22 del Festival Internacional Entre Cuerdas. Desde el Centro Cultural Casa Prochel, les saludamos.